contento con ver tantos chicos, ¿no?, acá disfrutando, eso es fundamental. Y hoy, una visita extra del ministro, le agradezco a Augusto. Lo recibimos, pero bueno, tuvimos que ganar recién. El partido. Pero no, la verdad que realmente es para nosotros importantísimo que el ministro venga a San Pedro. Ya le dije que es un sanpedrino más. Uh-huh. Y mucha honra. Sí. Y bueno, contento de que el gobernador también decidió poner un recreo acá. La verdad, es algo que a nosotros nos llena de orgullo. Queremos llevar a San Pedro hacia adelante. Es un destino turístico más hoy en el país. Y eso es algo muy importante para todos los sanpedrinos, sobre todo por la generación de fuente de trabajo. Así que contento con todo esto. Y hoy, promocionando acá la actividad, aunque yo tengo poco estado físico, pero bueno, estamos tratando de promocionar un poco. Bueno, ministro, recorriendo este lugar que realmente es muy importante, hace un ratito me decía una de las coordinadoras que vienen muchos chicos de la zona del barrio y algunos, los padres los dejan acá y vuelven a buscarlos, incluso les festejaron el cumpleaños uno de ellos, digamos, ¿qué importancia tiene estos lugares para muchos de los chicos, no? Sí, totalmente, estamos viéndolo en toda la provincia, estoy muy contento de estar otra vez en San Pedro, acá con Ramón, con el equipo del municipio. En este mismo lugar, el 28 de diciembre, hicimos la primera conferencia con el gobernador de inicio de la temporada. Y un mes y pico después, volver y ver cómo el parador fue apropiado por la gente que disfruta de los atractivos y de la belleza de San Pedro, pero también, como vos decías, para actividades recreativas, culturales, artísticas. Vine con la familia, en este momento mi hija está en el taller de cerámica, con lo cual también con propuestas muy interesantes. Vamos a tener música ahora. Y esto mismo lo estamos viendo en toda la provincia y nos pone muy contento que la familia, que la gente pueda volver a disfrutar después de un tiempo tan duro y nos pone muy contento también que San Pedro tenga su parador recreo porque el trabajo que hace el intendente con el equipo es fenomenal y desde la provincia queremos apoyar. Bueno, esto va a seguir funcionando. ¿Qué es lo que tienen pensado ustedes, digamos, en lo cultural para este año? Bueno, el parador está hasta el 20 de febrero y después nuestra idea es que el gobernador, a partir de lo que nos pide el gobernador, trabajar para tener turismo en toda la provincia todo el año y turismo vinculado con nuestra identidad, nuestra cultura, nuestras propuestas artísticas y nuestros atractivos naturales, y San Pedro tiene todo eso, así que seguramente a partir del programa Recreo y de otras herramientas vamos a tratar de que tanto en esta localidad como en nuestra provincia tengamos un movimiento turístico todo el año, porque sabemos lo importante que es para los municipios, ¿no? Muchas gracias. El deporte como la cultura también rescata a muchos chicos de la calle, ¿no? Es así, y tenemos que entenderlo, y no tenemos que por cuestiones de presupuestarias o ajenas al impacto que tiene el deporte, la cultura en los chicos, dejar de hacer las políticas que hay que hacer. O sea, cada vez que vemos a los chicos en estas situaciones, sabemos que estamos haciendo un bien y hay que trabajar en ese sentido.